Chicas, esto es el resultado de lo que yo decoré ahorita la semana que ya pasó. Como ustedes pueden ver, es del día 28 de marzo al 3 de abril. Gracias a Dios, ya empezamos en este nuevo mes y espero que todas ustedes tengan un mes muy productivo, lleno de bendiciones. Ahorita que estoy utilizando este planificador o agenda, no sé cómo la quieren llamar, yo me siento que estoy siendo más productiva que antes porque pues anoto mis ideas, anoto mis cosas pendientes y con dos niños pues sí, estoy ocupadita. Entonces, bueno, voy a solamente, ya no me dio tiempo de compartirles cómo la decoré porque esto fue durante el fin de semana, los niños estaban en casa, les dediqué parte de mi tiempo a ellos, bueno, la mayor parte. Por esa razón yo no les compartí video. Pero bueno, les voy a estar hablando más o menos qué fue lo que utilicé para hacer esto. Y estos stickers son de los mismos que compré y les mostré en el haul. Estos son de Michaels. Y también los stickers dorados, todos los corazones dorados son de la misma marca del The Happy Planner. Y los compré en Michaels. Este papelito que ustedes ven aquí es el papel decorativo que estuvo en oferta en Michaels hace 3 semanas, más o menos, hace 2 semanas, en $5 por 48 páginas. Y esta semana también está en oferta, así es que si ustedes quieren aprovechar, trae 48 páginas decoradas ya para que ustedes las elijan, decoren como ustedes quieran, como ustedes gusten. Y bueno, esta fue la combinación que yo elegí, fue este colorcito que ustedes ven aquí, es del washi tape del dólar. Y por aquí ven el rosita también y es del dólar, así es que no necesitan, por ejemplo, gastar mucho para poder decorar su planner. Y pues este me gustó mucho, es del dólar también y es para que me recuerde cuando yo tenga que mandar paquetes. Esto me lo va a recordar mucho y es este que ustedes ven aquí. Estos botoncitos en 3D son también de la misma marca del planner y los encuentran en Hobby Lobby o en Michaels. Y bueno, estos stickers que ustedes van a mirar aquí son estos que tengo yo por aquí y son los que imprimí desde la computadora, desde la internet. En este caso, pues utilicé este que dice Start Something New. Ese y este del de Hello Sunshine. Y también utilicé este de florecitas. Este es un sobre de los que les voy a mostrar en otro video. Son de Target y cuestan solamente $1. Ustedes los pueden decorar como ustedes quieran. Este es un simple sobre y utilicé esta perforadora pues para hacer estos orificios y pues también anexarlo a este planner. Bueno, vamos a dar vuelta a la siguiente página. Trae aquí, es un sobrecito, pueden meterle ustedes lo que gusten. Y así de esta manera fue como quedó. Estas notitas son de Hobby Lobby. Encuentran una gran variedad. Estos stickers de aquí son del Dollar Tree. Tienen muchas cosas muy bonitas. Traen glitter.